Hello, Junior A. How are you today? Well, today is Tuesday, Monday, Wednesday, Friday, Saturday. No. How are you today? Are you happy, sad, or angry? I'm happy. And you? Okay, well done. Happy. So today is Tuesday, the 11th of May or August? August. And what's the weather like today? It's a sunny day. Yes, it's a sunny day. Yes, sunny and cool or sunny and hot? Sunny and hot. Well, hasta hoy tenían que estar hechas las páginas 66 y 67, 66 and 67, 66, 67, 66 and 67 from the activity book, finalizadas para hoy. Yes, y las repeticiones de los animalitos. Acordate que tenés que repetir los animalitos, birds, rabbits, por cinco. No cinco renglones, sino cinco veces. Y hoy, ¿qué va a tocar de tarea hoy? Yes, hoy va a tocar repetir las ropas. Entonces vas a poner por cinco, clothes, ropa por cinco. Pero no la palabra clothes, 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 sino vas a poner t-shirt y vas a repetir cinco veces, t-shirt, hasta llegar hasta cinco, ¿está? One, two, three, four, five. Y así con todas las ropas. Is it clear? Eso dice en la fotopizarra que tenés que hacer. Vamos rapidito ahora a la explicación de la revision, porque hoy tenemos revision, ¿yes? ¿Ok? Acordate de hacer todo con mucha energía, solito o solita. ¿Yes? Ok, ya quedamos. Concentration. Good. In the first part, ¿qué vamos a hacer en la primera parte? It says, bla, 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 bla. Okay. This is your photo pizarra. Escribir clothes por seis. Yes, t-shirt, trousers, socks, boots, shoes. Todas las ropitas que vimos, ¿está? Yes, bueno, esto por una parte. Vamos a la revision ahora. En la primera parte de la revision, ¿qué vamos a hacer? Yes, match. Unimos. Pero no vamos a unir con flechas, sino que vamos a leer t-shirt, hat, shoes, trousers, skirt, dress, duck, bird, rabbit, and horse. A ver, trousers. ¿Dónde están los trousers aquí? ¿Qué letra sería la palabra trousers? Yes, voy a poner. ¿Sí? Ok. Y le pongo la flechita. Por ejemplo, ¿qué otra letra? A ver. Shoes, y voy a poner la letra al lado, no con flecha, ¿eh? Que voy a poner duck y voy a poner la G, por ejemplo, ¿está? Is it clear? Bueno, no uno con flecha, sino unir con la letrita, ¿yes? Is it clear? Bueno, in exercise 2, answer, have you got green trousers? Have you got, ¿qué quiere decir have you got? Muy bien, tenés a brown horse. Have you got a pink rabbit? Have you got a white duck? Have you got a purple dress? Yes, no te olvides la coma y la I grande, no la I esta con el puntito. Yes, I have. O no, I haven't. ¿Ok? Y memorizo cómo escribir la palabra haven't. Yo no puedo decir nada, así tengo que borrar todo. ¿Sí? Vamos al punto. Choose the correct alternative. Elegir la respuesta correcta. ¿Sí? Tenemos where y tenemos
tenemos what y tenemos la pregunta are you wearing. ¿Qué voy a decir? Where are you wearing? O voy a decir what are you wearing. Tengo que redondear y escribir la opción que elegí, ¿está? Puedo escribir la letra. No te voy a escribir la letra, voy a escribir la palabrita, ¿está? What are you wearing, ¿está? Así con todas las otras, ¿yes? Number two, I a big cat, I have a big cat, or I've got a big cat. Three, have you got a small hat? No, I, opción A, haven't, or option B, have. Number four, you got a train, have, opción A, or haven't. ¿Cuál va a ser la que complete mejor esa opción? What are you, where, or wearing, ¿está? Y vamos al otro punto. Look at the pictures and complete the sentences. ¿Vieron que tienen numeritos? Acá hay una flecha que va a la remera. Otra flecha que va a los trousers. Y otra flechita que va a los shoes. I'm wearing. Y vos vas a pintarle la t-shirt. Vas a pintarle los trousers. Y vas a pintarle los shoes. Y vas a poner acá. I'm wearing. Ojo cuando va la A. A blue t-shirt. A yellow shirt, black trousers, yellow shoes. Ojo cuando va la A y cuando no va, que eso practicamos mucho, ¿eh? ¿Ok? Lo mismo la nenita, ¿sí? Tiene el dress y después marca ahí al shoes, a los shoes, ¿ok? I'm wearing, yes, esa está pintada. I'm wearing a blue dress, a yellow dress, I'm wearing black shoes, blue shoes, okay? Is it clear? Listen and color. Are you ready? Yes? Okay. Are you ready? Preparo los colores, por favor. Preparo los colors. Yes, yes, yes. Wait a minute. Okay, good. Are you ready? Ready? Good. The hat, listen and color. We have hat, trousers, shoes, dress, and t-shirt. Yes? Listen and color. I will repeat twice. One, the hat is red. The hat is red. The hat is red. Number two, the trousers, number two. The trousers are blue. The trousers are blue. The shoes are yellow. The shoes are yellow. The shoes are yellow. Number four, the dress is purple. The dress is purple. The dress is purple. Number four, the t-shirt. The t-shirt is pink. The t-shirt is pink. Repetition, last repetition. One, the hat is red. Two, the trousers are blue. Three, the shoes are yellow. Four, the dress is purple. And five, the t-shirt is pink. Is it clear? Good. Well. Okay, well, so, concentration, chequeo todos antes de entregar, miro todas las palabritas, que no falten comas, que estén en las mayúsculas, and good luck. Mua. See you next class. Bye bye, Junior A. Good luck. Have a nice afternoon.